Hola a todos y bienvenidos a Catálogo Decoración. Si quieres transformar tu cocina en un espacio funcional y con estilo, la iluminación juega un papel fundamental. Hoy vamos a explorar diferentes ideas de iluminación para tu cocina que no solo la harán más práctica, sino también más acogedora. Además, responderemos algunas preguntas frecuentes que muchos tienen a la hora de iluminar su cocina. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más inspiración en diseño de interiores. ¡Empecemos! Primero, aprovecha la luz natural al máximo. Una de las mejores fuentes de luz es la natural. Si tienes ventanas en tu cocina, asegúrate de dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Opta por cortinas ligeras o estores que permitan el paso de la luz del día, dándole a tu cocina una sensación de amplitud y frescura. La luz natural también es excelente para crear una atmósfera más acogedora. 2. Iluminación general. El corazón del espacio. La iluminación general es lo que te proporcionará una luz uniforme en toda la cocina. Aquí puedes optar por lámparas de techo, focos empotrados o incluso luces colgantes, siempre asegurándote de que emitan una luz blanca cálida para evitar que el espacio se sienta frío. Las luces LED son una excelente opción por su eficiencia energética y su durabilidad. Tercera, iluminación puntual, donde la funcionalidad se encuentra con el diseño. La iluminación puntual es clave para las zonas de trabajo, como la encimera o la isla de cocina. Colocar luces LED bajo los armarios ayudará a iluminar directamente estas áreas, facilitando la preparación de los alimentos y otras tareas. También puedes optar por lámparas colgantes sobre la isla para un toque de estilo moderno y elegante. Cuarta, luces ambientales para un toque especial. La iluminación ambiental puede añadir un toque acogedor y sofisticado a tu cocina. Considera el uso de tiras LED bajo los muebles o detrás de vitrinas para crear un efecto sutil y elegante. Este tipo de luz es perfecta para las noches, cuando quieres una iluminación más suave que cree una atmósfera relajada. 5. Iluminación inteligente. El futuro en tu cocina. Las luces inteligentes te permiten controlar la intensidad y el color de la luz desde tu teléfono o con comandos de voz. Es una opción perfecta si quieres personalizar el ambiente de tu cocina según la hora del día o tu estado de ánimo. Además, puedes programar las luces para que se enciendan y apaguen automáticamente, haciendo tu vida más fácil. Preguntas frecuentes. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas más comunes sobre la iluminación de cocinas que recibimos en Catálogo Decoración. 1. ¿Qué tipo de luz es mejor para la cocina, cálida o fría? Depende de la atmósfera que quieras crear. Las luces blancas cálidas, alrededor de 2700 a 3000 Kelvin, son perfectas para hacer la cocina más acogedora y confortable. Sin embargo, para áreas de trabajo como la encimera, una luz blanca neutra, alrededor de 4000 Kelvin, es ideal, ya que ofrece una mayor visibilidad sin ser demasiado intensa. 2. ¿Cómo puedo iluminar adecuadamente una cocina pequeña? Para cocinas pequeñas, es importante maximizar la luz general y evitar las sombras. Utiliza luces empotradas en el techo y considera luces bajo los armarios para añadir profundidad. Las tiras LED en los bordes también pueden hacer que la cocina parezca más amplia. Tercero, ¿es recomendable usar lámparas colgantes en una cocina? Claro que sí. Las lámparas colgantes no solo proporcionan una excelente iluminación puntual, sino que también pueden ser un elemento decorativo clave en tu cocina. Solo asegúrate de que estén instaladas a la altura adecuada para no interferir con las actividades diarias. 4. ¿Cuánto debo gastar en iluminación de cocina? No necesitas gastar una fortuna para obtener una buena iluminación. Las opciones de luces LED son asequibles y eficientes. Si tienes un presupuesto ajustado, puedes centrarte en las áreas clave, como la encimera y la iluminación general, y luego agregar detalles de iluminación ambiental más adelante. 5. ¿Puedo combinar diferentes tipos de iluminación en mi cocina? Por supuesto. La combinación de iluminación general, puntual y ambiental te ayudará a crear un espacio más dinámico y funcional. La clave está en encontrar el equilibrio entre ellas para que se complementen sin competir por la atención. Y eso es todo por hoy en Catálogo Decoración.
Con estas ideas y respuestas a las preguntas más frecuentes, esperamos que ahora tengas una visión más clara de cómo iluminar tu cocina de manera eficiente y estilosa. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Estaremos encantados de responderte. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a Catálogo Decoración. Si quieres transformar tu cocina en un espacio funcional y con estilo, la iluminación juega un papel fundamental. Hoy vamos a explorar diferentes ideas de iluminación para tu cocina que no solo la harán más práctica, sino también más acogedora. Además, responderemos algunas preguntas frecuentes que muchos tienen a la hora de iluminar su cocina. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más inspiración en diseño de interiores. ¡Empecemos! Primero, aprovecha la luz natural al máximo. Una de las mejores fuentes de luz es la natural. Si tienes ventanas en tu cocina, asegúrate de dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Opta por cortinas ligeras o estores que permitan el paso de la luz del día, dándole a tu cocina una sensación de amplitud y frescura. La luz natural también es excelente para crear una atmósfera más acogedora. 2. Iluminación general. El corazón del espacio. La iluminación general es lo que te proporcionará una luz uniforme en toda la cocina. Aquí puedes optar por lámparas de techo, focos empotrados o incluso luces colgantes, siempre asegurándote de que emitan una luz blanca cálida para evitar que el espacio se sienta frío. Las luces LED son una excelente opción por su eficiencia energética y su durabilidad. Tercera, iluminación puntual, donde la funcionalidad se encuentra con el diseño. La iluminación puntual es clave para las zonas de trabajo, como la encimera o la isla de cocina. Colocar luces LED bajo los armarios ayudará a iluminar directamente estas áreas, facilitando la preparación de los alimentos y otras tareas. También puedes optar por lámparas colgantes sobre la isla para un toque de estilo moderno y elegante. Cuarta, luces ambientales para un toque especial. La iluminación ambiental puede añadir un toque acogedor y sofisticado a tu cocina. Considera el uso de tiras LED bajo los muebles o detrás de vitrinas para crear un efecto sutil y elegante. Este tipo de luz es perfecta para las noches, cuando quieres una iluminación más suave que cree una atmósfera relajada. 5. Iluminación inteligente. El futuro en tu cocina. Las luces inteligentes te permiten controlar la intensidad y el color de la luz desde tu teléfono o con comandos de voz. Es una opción perfecta si quieres personalizar el ambiente de tu cocina según la hora del día o tu estado de ánimo. Además, puedes programar las luces para que se enciendan y apaguen automáticamente, haciendo tu vida más fácil. Preguntas frecuentes. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas más comunes sobre la iluminación de cocinas que recibimos en Catálogo Decoración. 1. ¿Qué tipo de luz es mejor para la cocina, cálida o fría? Depende de la atmósfera que quieras crear. Las luces blancas cálidas, alrededor de 2700 a 3000 Kelvin, son perfectas para hacer la cocina más acogedora y confortable. Sin embargo, para áreas de trabajo como la encimera, una luz blanca neutra, alrededor de 4000 Kelvin, es ideal, ya que ofrece una mayor visibilidad sin ser demasiado intensa. 2.